Posteriormente, los mandatarios y misiones especiales visitantes desfilaron por los pasillos del Congreso venezolano al compás de una hermosa marcha. Del grupo forman parte el presidente de Bolivia, David Padilla, Urbay Ayala de Colombia, Adolfo Suárez de España y don Antonio Guzmán Fernández y su señora esposa, doña René Clam de Guzmán. Los mandatarios extranjeros atravesaron una bien formada columna de cadetes, tanto masculinos como femeninos, que daban al acto mayor belleza. Luego arribó al lugar el entonces presidente Carlos Andrés Pérez y su distinguida esposa, acompañado de una pequeña comitiva. La presentación del doctor Luis Herrera Campins es un acto de trascendental importancia para la democracia venezolana, que está subrayado por el hecho de que 35 delegaciones de países amigos de Venezuela, encabezadas por distinguidas personalidades e igualmente numerosos invitados de diversas corporaciones de otros tantos países, se encuentran presentes para presenciar este acto. He aquí al presidente saliente, Carlos Andrés Pérez, acompañado de una comitiva que recibe los aplausos del público presente. Pérez, cuyo partido Acción Democrática perdió en buena lid las pasadas elecciones venezolanas, iba a entregar momentos después el mando presidencial a su sucesor, doctor Luis Herrera Campins. Era un instante en que se iniciaba una nueva página en la historia de la democracia venezolana. Presidente de la República, señor Carlos Andrés Pérez. El primer magistrado nacional es recibido en estos instantes por el presidente del Congreso de la República, doctor Godofredo González, el vicepresidente, doctor Carlos Canache Mata. Ahora, el primer mandatario nacional es saludado por el presidente electo de la República, doctor Luis Herrera Campins. De acuerdo con el protocolo, el presidente de la República, señor Carlos Andrés Pérez, toma asiento a la derecha del presidente del Congreso y a la derecha del presidente de la República, el presidente electo, doctor Luis Herrera Campins. Sobre la mesa se encuentra la banda presidencial que lucirá el doctor Luis Herrera Campins. Señor doctor Luis Herrera Campins, ante Dios y ante la patria, juro sostener y defender la Constitución y leyes de la República y cumplir fiel y exactamente los deberes inherentes al cargo de presidente constitucional de Venezuela. Sí, juro. Si así lo hiciereis,
que Dios y la patria os lo reconozcan, sino que os lo demanden. En nombre de la República y por la autoridad de la ley, os declaro en ejercicio de la presidencia constitucional de Venezuela. Palabra el presidente constitucional de Venezuela, señor doctor Luis Herrera Campins. Ciudadanos, presidente y vicepresidente del Congreso de la República. Ciudadano Carlos Andrés Pérez, presidente saliente de la República. Excelentísimos señores jefes de Estado de Costa Rica, Colombia, Bolivia, República Dominicana y jefe del Gobierno de España. Ciudadano presidente de la Corte Suprema de Justicia. Excelentísimos jefes de misiones especiales. Su Eminencia José Humberto Cardenal Quintero. Ciudadano presidente del Consejo Supremo Electoral, ciudadano presidente del Consejo de la Judicatura, ciudadanos expresidentes constitucionales de la República, ciudadano expresidentes de las juntas de gobierno, ciudadanos senadores y diputados, habitantes de esta casa de la ley y de la democracia, donde pasamos tantas experiencias juntas y tantos ratos de común amistad. Ciudadanos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ciudadanos miembros del Consejo de Ministros, ciudadanos fiscal, contralor y procurador general de la República, ciudadanos generales de división, vicealmirantes, integrantes del alto mando militar, ciudadano presidente del Consejo Municipal del Distrito Federal, distinguidas autoridades civiles, militares y dignidades eclesiásticas presentes, honorables invitados especiales, altísimo poeta don Fernando Paz Castillo, mi invitado de honor para este acto, señoras y señores. Invoco la protección de Dios para la patria, para el pueblo y para mi gobierno en el momento de asumir la presidencia de la República. Solicito la cooperación de todas las instituciones y personas
para que la decisión y la voluntad de hacer se conviertan en obras perdurables y en realizaciones trascendentes. Pido a todos despliegue de coraje para marchar hacia la transformación profunda de la realidad social, que del lugar donde está aposentada la injusticia broten la libertad, la dignidad y la participación, que del sitio donde está estancado el egoísmo surja la fresca vinculación humana de la solidaridad. Este cambio supone constancia y coraje. Ambas cualidades existen en los más variados sectores de la población. Hay disposición para desplegarlas. Mi gobierno sabrá promover y estimular su proyección y dinamismo. Le he ofrecido al país la consulta y el diálogo como bases de la comunicación entre el gobierno y el pueblo organizado o disperso. Concibo la democracia no solo como un escenario donde se ventilan diferentes concepciones y actitudes, sino como delta de confluencia y de síntesis de la diversidad para ofrecer una orientación acertada. Sé que la democracia, obra humana, es imperfecta, pero conozco también que es perfectible. Vive haciéndose exámenes de conciencia y su capacidad crítica le permite a voluntad rectificar sin negarse, enmendar los yerros y subsanar las faltas para marchar con mayor vigor y aceleración hacia arriba y hacia adelante. La democracia es fuerte porque se ampara en la ley. No se la concibe sin la vigencia plena del Estado social de derecho. La ley es una norma de conducta para las personas y para las ramas del poder público, un camino para las instituciones, una orientación para la más aceptable convivencia. Yo aspiro que durante todo mi mandato puedan todos los venezolanos ejercer libremente el derecho natural de vivir en su patria. Pondré todo mi empeño para garantizar condiciones políticas ambientales que permitan a todos acogerse a la normatividad democrática en un clima de respeto, paz, comprensión y armonía. Me sé dueño de mi realismo idealista y de mi idealismo realista. La esperanza que siembro y cultivo con inmenso optimismo se afinca sobre una realidad política que desdeña por igual las visiones apocalípticas del pesimismo y los espejismos ilusorios de la ingenuidad. Vengo a invitar a todos para que aprovechemos esta nueva ocasión y realicemos con la sobriedad ponderada de las posibilidades audaces de nuestro pueblo, un retorno a nuestra natural sencillez de vida sin la distorsión del despilfarro consumista. El país reclama con urgencia la austeridad y mi gobierno la tendrá como regla y guía. Vamos a ponerle freno a la prodigalidad, vamos a disciplinar el gasto público para que las inversiones se apliquen con el propósito trazado y den la mayor productividad social. Este mismo sentido de la disciplina en el gasto lo solicitaremos a aquellos sectores privados de la población que se sumergen a diario en el derroche y el dispendio. Informaremos a la población con prontitud, sobriedad y veracidad. El contenido de la publicidad oficial tenderá progresiva y rápidamente a convertirse en mensaje, en campaña para la orientación y para el comportamiento social del venezolano. Apelo al sentido patriótico de los publicistas comerciales privados para que marchen en esa dirección superadora y la potencialidad de los medios de comunicación social se ponga al servicio de todo el pueblo. Intenso dinamismo sacudirá los predios educacionales del país para ponderar el bien social de la enseñanza fundada en las virtudes del esfuerzo y la constancia. Sabe a sueño recordar que el gobierno, cuyo mandato ha concluido ya, recibió una economía plena de esperanzas.
las arcas del tesoro repletas hasta reventar de recursos fiscales, el triple del presupuesto del año inmediatamente anterior, situación favorable de la balanza de pagos que exhibía una cuenta corriente con holgado superávit, abundantes reservas internacionales como para colmar las aspiraciones de muchos países industrializados, holgada capacidad de endeudamiento externo y un nivel de precios internos que sin poderse tener como estables solo registraban alzas promedio del 3 o 4%. Hoy en cambio me toca recibir una economía desajustada y con signos de graves desequilibrios estructurales y de presiones inflacionarias y especulativas que han erosionado alarmantemente la capacidad adquisitiva de las clases medias y de los innumerables núcleos marginales del país. Recibo una Venezuela hipotecada. Sin embargo, las difíciles circunstancias económicas que rodean el comienzo de mi gobierno no van a cercenar mi voluntad ni a impedir la adopción de los mecanismos que aconsejan. La prudencia audaz, el sentido común y los principios de la economía para conjurar nuevos peligros. El señalamiento de la realidad no es una concesión al pesimismo ni una excusa ante la dificultad. Es el señalamiento de un reto que vamos a enfrentar y a superar. Haré un gobierno de austeridad, de conducta fiscal disciplinada y propiciador del equilibrio en nuestras transacciones externas. El pueblo tiene que saber que concluyó el tiempo del gasto administrativo alegre, de las inversiones insaciables y del consumismo a ultranza. Tenemos que volver a hábitos de vida más sobrios y sensatos, a fin de lograr un crecimiento moderado y continuo, con inflación soportable, administrando la inflación de costos auténtica e inevitable, y realizar un cambio en el patrón del gasto interno, tanto público como privado, al servicio de una política de acento social. Vamos a sincerar la situación económica para colocar a Venezuela en la vía de la producción con creces, de la prosperidad y de la elevación de la calidad de vida. El país no puede seguir sometido a la más variada gama de controles económicos que en algunas ocasiones deforman y restringen el mercado. Vamos a revisar la política de precios, pero no en forma casuística, sino de modo sistemático, integral, con la indispensable consideración de la política de costos y de los márgenes de ganancia lícita. Ello permitirá por lo menos una flexibilidad más provechosa que la camisa de fuerza del creciente engranaje de controles rígidos. Mi experiencia me ha señalado el papel de primer orden que juega el Estado en el contexto de nuestra economía. Si a los responsables de la economía privada les creemos sus afirmaciones y exposiciones, el marco de la misma constriñe hacia el empobrecimiento general, a menos que intervenga y la salve la generosa y pródiga mano estatal. Tenemos empresas débiles de empresarios poderosos, industrias al borde de la quiebra que pertenecen a industriales opulentos. Por eso, cada día se reafirma en mí la convicción de la necesidad del Estado promotor, que al estimular la iniciativa personal y social de la población es la mejor defensa de la persona frente al Estado omnipotente. Especial atención pondré durante mi gobierno en el desarrollo de la agricultura, fundamento y fuerza de todo desarrollo económico equilibrado. Estoy convencido que para alcanzar las metas indispensables en este campo,
No basta con la aplicación de cuantiosos recursos financieros ni con acciones aisladas y esporádicas. Se hace indispensable una acción combinada y convergente de todos los múltiples factores que concurren a ese desarrollo: créditos, precios, asistencia técnica, dotación de tierras, riego, transporte, comercialización. Sin desplantes, pero con seriedad sostenida, pondré todo mi empeño en lograr un verdadero e importante crecimiento en el sector agrícola. En cuanto al desarrollo industrial, casi parece innecesario o redundante insistir sobre la importancia que tiene para nuestro futuro económico, ya que en general los gobiernos de la democracia le han concedido especial atención, aunque no siempre en la forma más adecuada y con la orientación más conveniente. A pesar de ello, el crecimiento del sector industrial ha sido un tanto espasmódico. En este campo se hace necesaria la revisión de ciertos criterios orientadores y la adopción de otros nuevos que permitan o estimulen un desarrollo industrial más sano y más acorde con nuestras posibilidades reales. Muy presente se debe tener en esta materia el que Venezuela forma parte de un proceso de integración económica que debe ser respetado y al cual habremos de adecuarnos progresivamente como una de las fórmulas más expeditas para concurrir de manera sostenida a los mercados externos. Venezuela, siempre decidida a reforzar a la OPEP en su realidad funcional y en la proyección histórica, es una fuente segura y confiable de suministro de petróleo para quienes han sido nuestros principales y tradicionales clientes. Esta situación se mantendrá en el futuro. Esperamos que los países industrializados entiendan en su real dimensión el valor estratégico de esta realidad. La política científica y tecnológica de mi gobierno estará al servicio de Venezuela y de su pueblo. Adoptaré las acciones para promover una verdadera conciencia hacia el desarrollo científico, estimular la formación de investigadores y llevar adelante programas complementarios a fin de popularizar una educación para la ciencia. Me comprometo a impulsar la investigación científica y tecnológica y robustecer las infraestructuras que le sirven de base, estableciendo como áreas prioritarias las directamente vinculadas con el desarrollo integral. Mi política estará orientada a reducir progresivamente nuestra dependencia, aprovechar eficientemente las tecnologías adquiridas en el exterior y desarrollar otras que permitan satisfacer las exigencias de innovación de la sociedad venezolana. Reafirmo que la educación será la primera prioridad en la gestión de mi gobierno. La entiendo como un proceso continuo de perfeccionamiento de la persona con la finalidad básica de impulsar a los hombres para que desarrollen sus potencialidades y sus vocaciones. Dentro del concepto amplísimo del Estado promotor, se encuadran las acciones anunciadas a emprender en el área de la agricultura o de la industria. En breve plazo dará mi gobierno razón detallada del estado depresivo en que se me entrega la administración de la República y de las medidas económicas indispensables para enderezar el rumbo y poner a Venezuela en segura ruta de porvenir. Soy amigo de los creadores de bienes de cualquier índole. No es justo que sean pocos los que ganen mucho. Me molesta que muchos ganen poco y seguiré luchando para que muchos ganen mucho. Mi política petrolera, destinada a consolidar y profundizar el proceso de nacionalización, será de gran aliento. Habrá continuidad en planes y programas y mantendré a la industria petrolera al margen de la politización y del partidarismo. Sepan los ejecutivos, empleados y obreros de la industria que el mérito por la eficiencia en el servicio y las credenciales acumuladas por el trabajo serán los únicos avales para la promoción y el ascenso a rangos superiores en la jerarquía administrativa. El país ha visto mermar de manera apreciable el potencial de producción de los yacimientos. La política de conservación no ha sido tal.
Hay una declinación de la capacidad de producción y no ha habido una restitución efectiva de ella. En este momento de crisis mundial, en el abastecimiento del petróleo y derivados ocasionada por los sucesos de Irán, estamos produciendo a la máxima capacidad. Esto nos preocupa. Vamos a hacer el esfuerzo para lograr un potencial de producción acorde con la magnitud de las tareas y apropiado para el desarrollo de estrategias cónsonas con los mejores intereses venezolanos. Tenemos por delante el gran reto de la faja petrolífica del Orinoco. Los problemas para la producción y tratamiento de sus crudos requerirán el concurso de las mejores capacidades técnicas y de las voluntades más dispuestas. Consideramos la faja como un gran proyecto de investigación, sin descartar la posibilidad de llevar adelante simultáneamente la producción en ciertas áreas. En este mismo orden de ideas, estoy decidido a apoyar los trabajos de investigación y desarrollo de tecnología que la industria está llevando a cabo a través del INTEVEP y respaldar las labores que también se realizan en otros núcleos de investigación en el país. Somos testigos del drama del cupo que viven con singular intensidad en miles de familias cuyos hijos bachilleres tocan vanamente a las puertas de universidades incapaces de alojarlo. El gobierno se dispone a dar cumplimiento al compromiso contraído para solventar progresivamente esta situación. Pedimos un esfuerzo nacional en este sentido y racionalizar el uso de los cuantiosos recursos asignados al sector para que sean aprovechados plenamente. Nuestra política de integración y regionalización del subsector de educación superior a través de la articulación de las carreras que ofrecen los diferentes institutos forjará un instrumento idóneo y coadyuvante para la cristalización de aquel propósito. Creo en la integración y en la complementación de cultura y educación. No concibo la una sin la otra y viceversa. Mi política cultural seguirá moldes distintos a los tradicionales. Quiero hacer de la cultura el telón de fondo de la totalidad de las actividades de los habitantes del país. Ella es resultado de la creatividad y laboriosidad del quehacer nacional, y su ámbito debe ser cada día más extenso y su palpitar más intenso. Vamos a hacer un gobierno de animación cultural, no solo entre los núcleos que han tenido acceso más directo y constante a los bienes de la inteligencia y del conocimiento, sino también entre los pobres, con los cuales es mi compromiso fundamental. Daremos preferencia a los programas que promuevan y estimulen en los sectores populares los valores, principios y expresiones más legítimas y profundas de nuestra nacionalidad, amenazados por una transculturización que se quiere implantar por las más diversas vías. La cultura necesita la libertad esencial y real para la creación y la valoración y las libertades formales como garantía de su proyección hacia los demás. Mi gobierno respetará el derecho a la libre expresión del pensamiento y por consiguiente no tolerará que entes o empresas privadas la violen a voluntad para impedir que el pueblo ejerza su derecho a estar informado. Este es el Año Internacional del Niño. Mi gobierno ha encontrado una programación elaborada de antemano. La vamos a cumplir. Queremos hacer de Venezuela un país grato para los niños. Sabemos que es imposible e inconveniente separar la política de protección al menor de la política de promoción, defensa y protección de la familia, desarrollada en forma realista a partir de sus bases y expresiones sociológicas. Hacia la orientación y protección del niño dedicaré mis mejores esfuerzos, convencido como estoy de que cada niño es el padre del hombre que lleva por dentro. Mi política de salud comenzará con la política de nutrición.
Los servicios hospitalarios y asistenciales se han deteriorado como nunca y originado constantes protestas populares. Espero que al final de este año se den los primeros pasos serios para establecer el Servicio Nacional de Salud. Vamos a revalorizar el trabajo en una sociedad acostumbrada al enriquecimiento fácil, que tantas veces pasa por el camino de la corrupción o lo abre. En el fondo de este mal está una verdadera crisis moral de desprecio y desapego a las normas de la conducta honorable, sustituida por un corrosivo hedonismo capitalista y consumista sin limitaciones éticas. Me comprometo con el país a luchar contra la corrupción administrativa y a motivar y estimular todas las iniciativas que puedan surgir para ponerle coto. Fundamentalmente lucharé contra ella a base del ejemplo. Lo que prometí personalmente lo he exigido a mis inmediatos colaboradores. He pedido a los ministros que hagan pública la declaración de bienes y otorguen autorización suficiente para que las cuentas bancarias en el país o en el extranjero puedan ser revisadas por exigencia de los organismos jurisdiccionales competentes. La corrupción administrativa es el síntoma más visible y escandaloso de los malos hábitos que la riqueza fácil y la indisciplina en el gasto han originado y fomentado. El país quiere una administración pública honesta, y yo se lo prometo. El país necesita también un comportamiento ético ciudadano, y yo se lo pido y lo espero. Suena a imperativo de salvación nacional redimensionar el valor y la dignidad del trabajo. Estoy dispuesto a seguir luchando desde la nueva y alta posición que hoy ocupo contra las injusticias sociales, contra el facilismo y contra la especulación. Para alcanzar esto hay necesidad de disciplina social y de una oferta de cumplimiento del deber sin mengua del reclamo de los derechos legítimos. La voluntad popular quiere que se reconozcan los valores éticos de la nación y se instauren orden y disciplina para superar la confusión y el desconcierto reinante. Estoy dispuesto a asumir esta necesaria tarea, pero no bastará con la fortaleza de mi voluntad. Requiero el concurso, el apoyo y el esfuerzo participativo de todo el pueblo. Para mí, democracia es participación. La democracia participativa es el esfuerzo para que el poder no se limite a hacer una gestión en nombre del pueblo, sino una actuación constante con el pueblo. Esta participación la impulsará el gobierno con su actitud de consulta y de diálogo. Hablamos de marchar hacia una democracia de participación fundada en la organización social del pueblo, porque creemos en la necesidad de que al proceso integral de desarrollo concurra toda la población. Hacer esta afirmación significa también asentar la simpatía con la planificación del desarrollo concertada entre el Estado y las expresiones crecientes y ascendentes de las organizaciones sociales, mucho más allá de los esquemas de hoy. Auspiciaré con audacia y vigor una organización social capaz de responder a los requisitos de la participación, que los grupos sociales sean auténticas comunidades, que funcionen con arreglo a principios de verdadera democracia interna, que tengan fines lícitos y los busquen con fidelidad y eficiencia, y que sean autónomos y colaboren los unos con los otros y acepten su subordinación a las exigencias del bien común. Venezuela es un país de jóvenes. Aquí radica básicamente nuestra esperanza. Para todos los niños y jóvenes habrá facilidades y oportunidades para que reciban educación, afecto y orientación. La delincuencia juvenil será abordada en el marco de una global política social y educativa que permita incorporar
el mayor número de jóvenes a tareas constructivas. El gobierno propiciará la orientación de los medios de comunicación hacia programas que favorezcan los valores de la juventud venezolana. Dentro de esta perspectiva, enfrentaremos el tremendo problema de la droga en los medios juveniles. No bastan las simples medidas ordinarias y tradicionales para combatir la droga. Deben crearse múltiples oportunidades que den salida a los anhelos y aspiraciones juveniles. Después que el hombre superó la velocidad del sonido y desembarcó en la luna, en una insólita manifestación de técnica y coraje, no se ha colmado su insaciable curiosidad, su afán de riesgo y su espíritu de aventuras. Me va a corresponder liquidar la injusticia histórica de la recluta. Con la vigencia de la nueva ley de conscripción y alistamiento que universaliza el servicio militar, la aplicación progresiva de este ordenamiento va a exigir un esfuerzo de preparación de infraestructuras materiales suficientes para recibir crecidos contingentes de jóvenes y cambio de mentalidad de los oficiales de nuestras Fuerzas Armadas para enfrentar la heterogeneidad cultural de aquellos. Esta circunstancia abrirá una nueva etapa en la trayectoria de nuestras Fuerzas Armadas y acelerará su incorporación a los desafíos del desarrollo pleno, que es viva y constante ansiedad. Así también se elevará más aún la conciencia institucionalista de las Fuerzas Armadas, con cuya cooperación ha sido posible adelantar nuestro admirado experimento democrático. La institucionalidad se manifiesta en la lealtad al gobierno legítimo surgido de la libre expresión de la voluntad popular. Las Fuerzas Armadas, como todos los otros sectores de la patria, exigen esfuerzos para alcanzar mayores niveles de eficiencia, honestidad, capacitación técnica y visión de globalidad. Durante mi gobierno se atenderá eficazmente el proceso de modernización de equipos, de acuerdo con los requerimientos de la defensa nacional y con las disponibilidades reales del país. Como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, ejerceré las facultades constitucionales y legales de manera personal y directa, orientadas hacia el logro de esos objetivos. El instrumento básico ha de ser el respeto a la institucionalidad, el estímulo para su mejoramiento y superación y el reconocimiento de sus valores. El marco de referencia ha de ser una política de defensa nacional apoyada en nuestra realidad histórica, abierta a los complejos procesos internacionales e insertada como elemento clave en el proceso de desarrollo venezolano. Voy a dirigir una política distinta a la vigente en el periodo constitucional que acaba de concluir. Mi partido no estará por encima del país ni del gobierno. No le daré más importancia a mi persona que al gobierno, ni sacrificaré el gobierno en aras de la presidencia. Estoy comprometido al establecimiento pleno del Estado de Derecho, al rescate de la majestad y autonomía del Poder Judicial. Voy a cancelar la actitud desconsiderada e intervencionista de un poder ejecutivo omnipotente y por encima del derecho. Voy a hacer del Estado de Derecho un Estado de Justicia. Tarea. Tarea inmediata del gobierno que asumo es la de atender a la protección de las personas y de sus bienes amenazados por el auge de la delincuencia. Para ello no escatimaré esfuerzos y dotaré a los órganos de prevención y represión de todos los elementos indispensables para una acción eficaz contra el delito. Voy a utilizar a plenitud la capacidad de que el Estado dispone para garantizarle a todos los habitantes de Venezuela
su derecho a vivir en paz y tranquilidad. Quiero ser un impulsador de las potencialidades del alma nacional. Quiero agarrar la vitalidad venezolana de nuestra historia y lanzarla por las dificultades del estudio, de la contagiosa laboriosidad, de la innovación, de la adopción de hábitos positivos de comportamiento y de despliegue incesante de imaginación. No quiero ir y no iré contra los beneficios legítimos y posibilidades de nadie, pero es mi promesa y mi deber preparar a los más para que compitan sin desventajas irritantes por un sitio en el disfrute de la vida y de los bienes. Voy a ir de frente en el propósito de superar la marginalidad social. Es justo que el gobierno se ocupe preferentemente de los débiles, de los marginados, de los pobres. En esa empresa de redención social, debe acompañarlo todo el país por un imperativo de justicia y por un deber de solidaridad humana. Invito a todos a reflexionar. No miremos hacia las glorias lejanas ni hacia las cercanas vanidades de estos tiempos. Hagamos una reflexión de justicia. Esforcémonos para mejorar las condiciones del país y las convicciones del pueblo. Superemos la débil tendencia por el esfuerzo tenaz y las flaquezas por la constancia laboral. Hemos aprendido a ser libres en la política, pero no hemos aprendido a hacerlo en la economía o en la cultura o en la tecnología. Es la hora de la sobriedad con dinamismo, de la modestia con dignidad, de la seriedad con audacia, de la organización con imaginación, pero es sobre todo la hora de trabajar para conservar nuestra propia identidad cultural amenazada, para llenar las escuelas, los liceos, los tecnológicos, las universidades, las bibliotecas, los talleres de arte, los museos con jóvenes ansiosos, para elevar los niveles de rendimiento escolar y de la productividad agrícola y fabril. Venezuela debe ser conocida como una tierra de trabajo, esfuerzos y disciplina, antes que como un país engreído que se bebe a chorros el whisky y el petróleo o que engulle vorazmente granos traídos del extranjero, pese a tener a la patria tierras prodigiosas. Soy hombre de fe, creo en la trascendencia, valoro la influencia espiritual y moral de la religión. La Iglesia Católica ha desarrollado siempre una acción profunda que reconozco y admito. Mi gobierno garantizará a todos los credos, cristianos no católicos, judíos, musulmanes y demás creencias religiosas, una absoluta libertad de cultos, y estará dispuesto a cooperar con las programaciones culturales, sociales, docentes o recreativas que adelanten en bien del pueblo. Venezuela requiere una política internacional coherente, realista, efectiva y dinámica. La meta fundamental de la política exterior de todo Estado es la defensa de la soberanía y del interés nacional por medio de una activa relación con otros países, especialmente con aquellos con los cuales se mantiene o se puede desarrollar vínculos políticos, económicos, culturales y tecnológicos. Tenemos el deber, y así lo establece nuestra Constitución, de estimular por medio de una acción política dinámica en el pensamiento, pero reflexiva en la actividad, el establecimiento de la democracia. Creemos en la realidad pluralista, pero pensamos en la solidaridad democrática del continente. Consideramos que no se podrá lograr un nuevo orden internacional si su objetivo no es el bien común universal.
Para ese fin es necesario reiterar, como lo hizo el gobierno de Rafael Caldera, que en las relaciones... entre los estados debe regir el principio de la justicia social internacional. Día a día ese concepto ha calado en la conciencia de los hombres y tenemos la esperanza de que el mundo de mañana le dará plena vigencia. Debo ahora referirme a nuestras relaciones con diferentes áreas del mundo y no puedo comenzar sino con nuestra América Latina. Será piedra angular de la política exterior de mi gobierno la cooperación con las naciones hermanas. Solo por medio de una acción coordinada podremos superar los problemas que agobian a nuestros pueblos. Somos integracionistas y creemos que se le debe dar un nuevo aliento a los procesos de integración y en lo que a Venezuela más se refiere al Pacto Andino. Debemos ser audaces en la búsqueda de fórmulas que fortifiquen el acuerdo de Cartagena y el pase a ser no solo una esperanza, sino un instrumento efectivo y realista para el bienestar de los Estados miembros y, por qué no decirlo, de toda América Latina. Quiero dar un especial saludo a los países del Caribe. Esperamos tener la más estrecha cooperación basada en la amistad, la vecindad y el respeto mutuo. En cuanto a aquellas naciones de esta área que aún no han determinado las formas en que participarán en la vida internacional, seguiremos su proceso con fraternal interés, pero escrupuloso respeto. Queremos tener las más cordiales relaciones con los países industrializados, tanto en lo multilateral como en lo bilateral. Pensamos que se deben buscar fórmulas de cooperación que superen las actuales estructuras comerciales a través de la aplicación de la justicia social internacional. De entre ellos hago especial mención de los Estados Unidos de América, que por ser nuestro principal mercado para las exportaciones petroleras y la fuente de casi la mitad de nuestras importaciones, tiene evidente significación para nosotros. Nos proponemos tener las más amistosas relaciones, fundamentadas en el mutuo respeto y basadas en un diálogo franco y sincero que permita una fecunda cooperación. Igualmente, deseamos mantener las buenas relaciones que existen con los países socialistas y también estamos dispuestos a explorar posibilidades de incrementar el intercambio comercial y la colaboración tecnológica. Finalmente, quiero referirme a los países en vías de desarrollo de África y de Asia, muchos de los cuales tienen problemas similares a los nuestros que debemos tratar de resolver conjuntamente. Pensamos que nuestras gestiones serán más eficaces si se hacen con una dimensión latinoamericana. La acción solidaria de América Latina con África y Asia es necesaria en el futuro de las relaciones internacionales. Entendemos que una política exterior efectiva debe ser coordinada y nacional. La conducción de la política internacional es responsabilidad del jefe del Estado, quien la dirige, y me propongo que la misma sea ejecutada en forma coherente por los órganos competentes del gobierno. Efectuaré las necesarias consultas cuando la naturaleza de la materia lo requiere. Invito a todos los partidos políticos, a los sectores empresariales, sindicales, académicos y gremiales, a contribuir con sus ideas y con sus mejores hombres a la elaboración de una política exterior que sea fruto de un consenso nacional. He prometido amplitud en todos los ámbitos de la vida venezolana. Para mí, amplitud no es una palabra ni una imagen. Para mí, amplitud es disposición conviviente, voluntad de entendimiento, convicción de que nuestra verdad no es la única verdad rígida e inmutable. Amplitud es actitud de diálogo en la búsqueda sincera de la síntesis.
debemos crear nacionalmente un orgullo de realización y soltar los diques de nuestras energías contenidas por la subutilización. Nuestros logros democráticos indican que tenemos un pueblo despierto, talentoso, de mente ágil, que madura para una idea y para una causa cuando la hace suya y propia, como ha hecho suyo el sistema político de la libertad ordenada. Somos una sociedad abierta y permeable. La movilidad social es un incentivo para que nadie siga sujeto al estancamiento. El Estado promotor busca justamente eso: impulsar, activar, ayudar, dinamizar. Quiero un dinamismo gradual, permanente, sistemático, no exhalaciones o exclamaciones que se pierden en el eco de los énfasis. Tengo la obsesión de los resultados. El pueblo está hastiado de ofrecimiento, está harto de comer el aire henchido de promesa, como dice Shakespeare en Hamlet. Cuando en agosto de 1977 fue proclamada mi candidatura presidencial en el Poliedro de Caracas, concreté el compromiso de mi voluntad en apenas 6 cortas palabras: se hará lo que se pueda. Hoy vuelvo a comprometer mi voluntad, no ya ante mi partido social cristiano COPEI, invalorable escuela de mi acción política e ideológica, ni ante los independientes que me respaldaron desde el primer momento, como después lo harían en un gesto que agradezco profundamente, URD, FDP, Opina y otros variados núcleos sin partido, sino ante todo el pueblo sujeto de esta lucha, padre de nuestro afán, abuelo de nuestras aspiraciones de grandeza nacional. Queridas amigas, queridos amigos, una persona muy cercana a mi afecto, al felicitarme por el triunfo del 3 de diciembre, lo hizo con la transcripción de un párrafo del fascinante libro Carta al Greco de Nico Kazantzakis. No resisto la tentación de transmitir su contenido a ustedes. Me provoca dirigirme al pueblo presente aquí como a ese abuelo de barba flotante y florecida. Dice así el padre: abuelo amado, le dije, dame una orden. Tú sonreíste y pusiste la mano sobre mi cabeza. No era mano, sino un fuego multicolor. Y este fuego llegó hasta las raíces de mi espíritu. Llega hasta donde puedas, hijo mío. Tu voz era grave, sombría, como si saliera del profundo abismo de la tierra. Llegó hasta las raíces de mi cerebro, pero mi corazón no se había estremecido. Abuelo, grité entonces con voz más recia, dame una orden más difícil, más cretense. Y bruscamente, no bien lo había dicho, una llama desgarró el aire silbando. El antepasado indómito, de cabellera entrelazada con raíces de tomillo, desapareció de mi vista. Solo quedaba en la cumbre una voz hecha para ordenar y que hacía temblar el aire. Llega hasta donde no puedas. Me desperté sobresaltado. Ya había amanecido. Me levanté, me acerqué a la ventana, salí al balcón con el emparrado cargado de frutos. La lluvia había cesado, las piedras brillaban, reían, las hojas de los árboles estaban cubiertas de lágrimas. Llega hasta donde no puedas. Queridas amigas, queridos amigos, para bien de nuestra patria y de nuestro pueblo, ayúdenme a cumplir la orden de la enérgica voz de fuego. Ayúdenme a llegar hasta donde no puedo.
Si este video te gustó, apóyanos suscribiéndote a nuestro canal. Así mantendremos viva la historia de la República Dominicana. Y hasta aquí nuestras curiosidades por el día de hoy, esperando que haya sido de su agrado. Yo soy Héctor y nos veremos en una próxima entrega. Hasta pronto, compañeros.